Si os parece, vamos a empezar. Eh, bueno, me presento, yo me llamo Adrián y ahora mismo soy artista en Secret, ¿vale? Y, y os voy a enseñar un poco cómo he seguido el proceso de un asset que, que he hecho a lo largo de esta semana. Y vamos a ver un poco paso a paso todos los pasos para, para completar el asset. Entonces, pues como siempre, vamos a empezar en, en el aburrido escritorio. ¿no? Y voy a ir iniciando Max y os voy a enseñar la fase de Blockout primero. Entonces, no sé si mantener aquí la cámara o me la quito para que veáis la, la pantalla solo, pero bueno. Vale, también muy importante, también las voy a abrir por aquí. Vale, son las referencias. Como siempre, supongo que esto ya lo habrán dicho una y mil veces, pero bueno, os voy a poner aquí mis referencias para este, para este asset en concreto. Si las encuentro. Vale, lo vemos ahí, ¿no? Entonces. Eh, voy a presentar cómo hacer pues, un objeto que tampoco es demasiado complicado, ¿vale? Pero que tiene un poco de, de miga, sobre todo si lo quieres texturizar. Y también tiene mmm, algunas cosillas, como puede ser tema booleanas, ¿vale? Yo en este caso el que he elegido es este de aquí. Lo que pasa que, bueno, le he puesto más esta forma, ¿vale? Con el con el chisme este de plástico, y vamos a ver primero, pues, cómo hacer todo el blockout de, de este objeto y más tarde, pues, pasar eh, ese objeto a Z, hacer alguna booleana en Z, ¿vale? Y por último, eh, toda la fase de logo y de texturas, que supongo que todo el mundo está más o menos familiarizado, pues, con todas las fases. Bueno, lo primero ha sido, como veis aquí, que está dando vueltas, eh, Vale, me va con lag. Vale, maravilloso. Bueno, pues no vais a ver mi cara. <laughs> Supongo que nos molestará mucho. Eh, ¿Va mejor ahora? Perdón. Eh, yes. Vale. Se ve fluido aquí la pantalla, más o menos. Vale. Bueno, si eso cuando acabemos, pues si tenéis alguna pregunta, pues me la vuelvo a poner. O si a alguien le apetece mucho, pues que lo diga. Eh, vale lo primero que hice fue buscar pues, referencias simplemente puedes ir por, por Google o por otro tipo de, de páginas de imágenes vale en este caso es bastante sencillito por tanto simplemente pues me di una vueltecilla por, por imágenes de Google para ver diferentes opciones no entonces empiezas dices vale quiero hacer un grifo por ejemplo vale y dices vale pues tengo una opción que por ejemplo tiene el tuito, tal, bueno, todo esto generalmente en un videojuego pues te vendrá dado obviamente por, por lo que te pidan o por el concept que te den, ¿vale? Pero cuando estás haciendo una un seta así, un poco más para portfolio, pues a mí siempre me gusta eh, ver diferentes opciones, ¿vale? Y quedarme pues con la que más me guste en este caso o la que más convenga, por ejemplo, si estoy haciendo digamos algo como, como esto, ¿vale? Un pequeño escenario con su pared y tal. Entonces eh, también miras tipo de grifo, ves que había dobles, tal, bueno, esto el grifo es una tontería, pero bueno, sería un poco como ejemplo, ¿no? Luego también aquí vi diferentes tipos de materiales, ¿vale? Que tengo por aquí. Que era como uno más nuevo, otro más antiguo, otro así, diferentes colores, diferentes materiales, ¿vale? Un poco más de, de hierro, tal. Y luego pues ya eh, como que pasas a lo que quieres, ¿no? Un poco más específico. Esto todo si no tiene referencias. Obviamente, como os digo, pues se suelen tener referencias en, en un estudio. Bueno, voy a abrirlo desde aquí por si acaso. Vale, eh, obviamente, mientras se abre esto, eh, no siempre van a ser perfectas. Vale, las referencias pueden venir de forma de un concepto que literalmente son tres líneas ¿sabes? pintadas. Y también hay que hacer un poco ese ejercicio de buscar y definir eh, más concretamente pues a qué se refieren con ese concepto. ¿vale? vale, dale un segundillo, que el max es igual de lento siempre. Vale. Bueno, pues si yo me voy aquí a mi, a mi explorador, esto lo vamos a dejar para luego, ¿vale? Veréis que tengo ya aquí hecho el blockout y que tengo aquí unas manos. Estas manos, pues bueno, son de referencia, obviamente, porque a veces eh, te encuentras que la gente ha empezado con toda la alegría del mundo a modelar y te encuentras pues un grifo que debería ser del tamaño de una mano, ¿vale? Más o menos. Esto lo encontré pues mirando imágenes también, mirando vídeos, y te encuentras un grifo así, ¿vale? Entonces, mmm, primero, si esto lo vas a enviar de cara a un cliente, no queda muy bien, ¿vale? Quiero hacer mucho hincapié también en errores eh, que se suele cometer todo el mundo. Y segundo, bueno, si es para portfolio, pues igual puedes escalar todo a la misma escala. Pero vamos, lo suyo es siempre partir de una referencia, ¿vale? Y hacer el objeto ya bien desde el principio. Por supuesto, tenéis que tener pues el max ya seteado tal y cual. Supongo que todo esto se sabe, pero pero no sería la primera vez que, que veo eh, objetos así. De hecho, también hay, hay veces que te los pasan así. Pero bueno, eso ya no se puede controlar tanto. Entonces, vamos a tener que limitar un poco el número de errores. Vale. vale. Una vez que tenemos ya establecido pues, nuestro, nuestro asset. Eh, normalmente también bien posicionado, ¿vale? En el 0-0, esto es importante. O sea, hay, hay ocasiones en las que probablemente no tenga que estar en el 0-0, ¿vale? Ponte que necesitas hacer eh, mirillas con un arma, ¿vale? Y el arma ya está aquí posicionada y tu mirilla tiene que estar pues en la parte donde va colocada, se la pasas y ya está bien posicionada, ¿vale? Pero bueno, seguiría teniendo más o menos aquí el pivote o aquí. Pero lo leería también como 00, por ejemplo, si lo pasas a Andrea. Eh, vale. Proceso. De aquí podemos sacar varias cosas, yo creo que bastante interesantes, aunque sea pues, un grifo. No que diréis, bueno, pues es un grifo, no tiene tampoco mucho. Pero bueno, eh, y todo esto de aquí lo he hecho con booleanas en, en ZBrush, ¿vale? Y por ejemplo, todo esto también. Normalmente eh, se suele usar más ese tipo de, de trabajo, ¿no? o sea, ya más que estar de aquí en Max eh, haciendo booleanas tal, y ajustándolas que no te dé pinching y todo ese proceso. Normalmente, ya sobre todo para Hard Surface, para armas, eh, se suele pasar directamente pues, a Z, que es bastante más sencillo. O sea, tú te pasas todo preparado, pasas a Z y te haces tus booleanas. Pero bueno, vamos a ver. Eh, primera cosa interesante quizá sería esta pieza de aquí. Voy a enseñar un poco cómo he hecho las cosas, tampoco me he centrado mucho en ello, pero para que veáis más o menos, bueno, aquí, la verdad es que tengo un montón de geo, pero bueno, también se vería bien así. Eh, ¿Qué he hecho? Vale. Básicamente tenemos aquí nuestra forma. He eh, partido simplemente de, de un cilindro, bueno, con seis lados, obviamente. Y más tarde, pues he modelado toda esta parte de aquí arriba. Y luego he usado un método que se usa a veces, que es por grupos de suavizado. Se le pone un Turbo Smooth, ¿vale? Que tenéis aquí por grupos de suavizado. Y esto lo que te hace es hacerte todo ese Turbo Smooth, pero manteniéndote la forma, ¿no? De este objeto, ¿ves? Y luego simplemente se le pone otro por encima, ¿vale? Y ya te suaviza esos bordes. Vale, eh, no sé si alguien lo sabía, pero bueno, supongo que sí. Eh, bueno, después, eh, este de aquí, también para que veáis un poco lo he de hecho, simplemente es una línea. Vale, muchas veces os complicáis, os empezáis a comer la cabeza y se tarda más de lo que se deberían hacer las cosas. Entonces, pues tenéis que pensar siempre en la forma más óptima de llegar al resultado, ¿vale? Porque a veces te estás eh, tres horas intentando reproducir eh, esta curva, ¿vale? Y simplemente si hubieras metido aquí un spline, pues lo hubieras hecho en cinco minutos. Entonces, simplemente coges una línea, ¿vale? Típica línea. Eh, vale. Simplemente porque, bueno, lo, más que explicarte, todo, te lo voy a enseñar. Vale, fíjate, si yo aquí tengo eh, dos de iteraciones y no uno de tres, en realidad no es para render, es para pasarlo a, a Z. Y tampoco es que sea demasiada geometría. Si ves aquí, solo tiene como 32. Esto para un high tampoco es tanto. Pero bueno, o sea, se puede hacer con menos. Pero luego al final lo voy a pasar a Z. Así que también lo podría haber hecho con líneas de contención. Y como dices tú, ¿por qué no hago uno de tres? ¿Vale? Pues a ver, primero, ¿por qué este turbo de aquí no me sirve? ¿Ves que todos estos bordes están completamente rectos? Eh, vale, paso a paso, ¿vale? Que <laughs> os estáis ya poniendo un poco nerviosos. A ver, eh, lo voy a explicar, ¿vale? bien eh, voy primero con la primera pregunta vale entonces tengo aquí un turbo smooth pero si no le pongo por smoothing groups pues básicamente me hace esto vale entonces simplemente llegar al resultado lo más rápido posible luego también puedo hacer contracción obviamente pero todo esto lo voy a pasar a z y probablemente lo voy a subdividir aún más un poquito quizá quizá le haces un dynamics porque le quieres dar un toquecillo, pues cositas. Entonces, si yo aquí tengo uno de dos o uno de tres sin, con, sin Smoothing Groups, ¿vale? Me va a llegar a este resultado. Que bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo en que tampoco es muy ideal. ¿vale? En cambio, eh, si yo le pongo aquí uno de tres, digamos, con Smoothing Groups, me lo va a hacer con Smoothing Groups. Es decir, todo esto. ¿Ves? Está recto porque tengo mi, mis, mis grupos de suavizado definidos. ¿Vale? En cambio, si yo aquí pongo uno por Smoothing Groups, pongamos con dos iteraciones y otro por encima sin, lo que me va a llegar es a hacer esos bordes. ¿Por qué he puesto en el de abajo tres? Pues muy fácil. Porque aquí todavía me sigue haciendo algo de pinching. ¿Vale? Pero si yo le doy aquí un poco más de contención, ya no. ¿Vale? Vale, a ver. Mm, os leo. Eh, Haces booleanas en Z y luego retoco en Max. Sí. Bueno, en Max también puedes hacerlo en el programa que te dé la gana, pero sí. En general, sí. Todo esto lo tengo ya hecho básicamente para hacer un low poly. Luego los, os lo enseñaré. Eh, entonces todo esto ya está preparado para a veces simplemente quitarle un turbo. Y hacerle cuatro cosas y ya está. Entonces, realmente todo esto está pensado ya. Por ejemplo, estas booleanas van a ir proyectadas. Yo realmente todo esto no lo voy a hacer por geometría. O sea, simplemente voy a tener esto. ¿Vale? Y aquí proyectado. Y ya está. Por ejemplo, tengo aquí también, si veis, esto de aquí, ¿vale? Yo todo esto podría haberme modelado en Max. Pero la verdad es que es mucho más rápido hacerme booleanas. Entonces, simplemente veréis que tengo aquí un cacho, aquí otro, que es el interior, y aquí pues tengo todo lo del tornillo, ¿vale? Pero todo eso va a ir proyectado, es decir, yo al final voy a tener esta pieza, pero no voy a tener la hélice, ¿vale? O voy a tener esta pieza de aquí, pero no voy a tener todo esto. O sea, todo esto es información que no me, que no me va a aportar tanto, excepto que lo hagas para portfolio y vale lo vayas a poner aquí. Pero esto es una set que en un videojuego iría pues a este tamaño ¿vale? entonces pues realmente tenéis que pensar en optimizar un poco vale, a ver eh, en Blender con modificador Bebel más subdivisión te sale lo mismo ¿hay alguna diferencia apreciable a simple vista? Mm. a ver, supongo que si metes un modificador Bebel con subdivisión más o menos te hace lo mismo, o sea, es, realmente es como meterle un chancer, ¿no? así que Diría que sí. Eh... Sí, exacto. Es como este Turo Smooth lo que te hace es eso, es definir eh, tus líneas de contención, entre comillas, ¿vale? Y el segundo es para darle, sí, este efecto, ¿vale? De brillito, que es el que queremos luego proyectar. Eh, Los haces individualmente automáticos, depende un poco. Por ejemplo, aquí quizá eh, en todos de estos se podría hacer automático, pero bueno, igual en otro objeto más complicado, ¿no? Entonces depende un poco. vale. Me mucho, vamos a ver. Vale, eh, todo depende, pues eso, de la complejidad. Aquí realmente le puedes poner simplemente smoothing groups por, por ángulo, ¿vale? Vale, seguimos. ¿Alguna pregunta más? Eh, también os digo, lo, lo más importante es que nos quede pinching, o sea, y que sea una geometría más o menos limpia. Vale, vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo he hecho esto. Bueno, esto en realidad, no lo hagáis nunca, deberíais tener esto sin colapsar. Bueno, no, mira, aquí lo tengo. Eh, vale, pues yo he partido básicamente una booleana donde tenía este cilindro, no de aquí, y este cilindro de aquí, ¿vale? Tenemos aquí un pro boolean. Eh, no sé si todo el mundo lo sabe usar, pero básicamente lo que te hace es sumar, restar, generalmente son las que más se usan, ¿vale? Pues dos formas. Entonces, pues te hace aquí como una intersección entre las geometrías, ¿vale? Y en este caso, pues te lo sumaría y te dejaría esto hueco, ¿no? O sea, no sigue el cilindro, aunque siguiera por aquí no lo sigue. Vale. Eh, después del Pro Que bueno, si queréis lo explico un poco. Alguien no sabe hacer un ProBoulean. O en Max o en Booleana, en cualquier otro programa, vamos. Al final todos los programas son similares cuando aprendes a, a modelar, ¿sabes? Solo tienes que saber dónde están las cosas. Eh, yo, por ejemplo, ahora me meto a Blender y a lo mejor me pierdo un poco porque tampoco lo toco tanto, uso más Max, Maya, pero, pero bueno, al final es simplemente preguntarle a alguien, oye, ¿dónde está los smoothing aquí? o ¿dónde está tal aquí? ¿vale? O sea, la base ya la tenéis, una vez aprendéis a modelar, ¿vale? Entonces, eh, después de esto yo en Max le meto un Turtupoly, to esto es algo de Max, porque después de la, de la booleana, muchos sabréis que os deja aquí un montón de vértices sueltos, ¿qué hace este Turtupoly? To pues. Este Toon2Poly lo único que hace que sí, <laughs> a ver, es que tiene aquí una cosa, vamos a poner lupa, a ver si lo vemos bien, vale. Tiene aquí una cosa que veis que dice que me quita todos esos vértices que aparecen en medio, vale, entonces todos esos vértices sueltos que te aparecen hacer un pro pues te los quita, vale. Y entonces pues es un dolor de cabeza menos. También tiene otras utilidades, por ejemplo, para cuando tienes engons le pones, vale, tienes que limitar el, el tamaño de los polígonos, ya que te pone cuatro o tres, ¿vale? Y podéis darle ahí. Es automático y probablemente en muchas ocasiones pues no os va a hacer algo muy óptimo, pero en otras que tengáis algo que os dé un poco igual, pues sí se puede rellenar con eso, ¿vale? Y luego también tenemos lo de otra muy importante, que es mantener todos los polígonos convexos o, o los planales. ¿Vale? Eh, este generalmente de abajo de planar se usa, por ejemplo, cuando vas a exportar tu objeto final. Yo lo suelo poner al final para que te haga esos quads como triángulos. Porque a veces, esto es un error que ya veréis si nos no ha pasado ya. Eh, lo pasamos a nuestro motor o lo pasamos a Marmoset después de bakear. Y generalmente, la triangulación que te dan eh, los programas, tanto Max como Maya, como Marmoset, como el propio Unreal. Eh, son diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a bakear tu normal map con un, pongamos, voy a poner aquí un poly, ¿vale? Vale. Pongamos que tengo ahí este vértice en cuenca, ¿vale? Espera, a ver. Como así, ¿vale? Yo he esto y no está unido. Entonces, esto cuando lo metan en Marmoset o lo metan en Real, Igual me lo triangula de otra manera. Yo quiero el triángulo así, ¿vale? Es decir, de aquí a aquí. Igual lo meto en Unreal y me lo hace así. Vale, entonces esto es un buen sistema. Y luego en el normal vas a tener aquí un triángulo que se marca. Lo vas a ver a simple vista. Entonces es un buen sistema en todo esto para que te triangule antes de exportar. Eh, también tienes que hacerlo antes de bequear, claro, porque si la geometría cambia, el normal map va a cambiar. ¿Vale? Si la triangulación cambia, no va a ser igual. Todo esto, bueno, son dolores de cabeza que de momento no vais a tener, pero que os daréis cuenta un poco más adelante. Eh, mucho cuidado con la triangulación y con los bakes ¿vale? Y sobre todo, nunca colapséis una malla triangulada, porque si no, os va a dar Hello. muchos problemas. ¿Vale? me ha dicho hola por ahí. <laughs> vale. Después que he hecho, pues lo podía haber metido después, pero bueno, le metí un chamfer, sobre todo para tener ya esta forma de aquí, todo lo demás definido. Le metí un edit poly para limpiar un poco, ¿vale? Lo puse en la mitad, porque lo que voy a hacer es optimizar un poco toda esta forma para que no me dé pinching, ¿vale? Ni me haga aquí extraños. Entonces, simplemente con Symmetry, ¿vale? Todo eso lo puse. Y luego, eh, también me cambió un poco la forma, por eso veréis que... Se me ha ido un poco para allá. Esto fue como un cambio de última hora. Eh, Veis que ya hice esa línea de contención alrededor. Sin tener por aquí triángulos en medio de un cilindro que no le gustan mucho al subdividir. ¿Vale? Te suele hacer aquí un pinching. Y más o menos ya se deja preparada para meterle un turbo. Entonces vemos que el resultado final ya pues es bastante limpio. ¿vale? Y esta sería una forma de hacerlo al Max. Eh, Contras que es muy lento pero como pros tenemos que tenemos mucho control vale que bueno si os mola también aprendéis a modelar porque a veces haces algo que no, que no sabíais y aprendéis también mucho a dejar maneras muy limpias vale porque a veces son un poco desastres está de aquí bueno tampoco es la más limpia del mundo pero funciona y tampoco está excesivamente sucia, vale. entonces tenemos las líneas que necesitamos Líneas de contención, ¿vale? Todo esto también, la contención la pongo para meterlo en Z y ¡pum! ¿vale? Luego, a ver, el turbo en Maya. Eh, Maya, si no me equivoco, tiene un modo que te hace como un turbo smooth, es como una vista, ¿sabes? Eh, exacto. Vale, igual, que en, igual que en Blender, también tiene ahí como una especie de, de turbo, por así decirlo, si no recuerdo mal. Pues Maya también tiene una vista como que te suaviza. ¿vale? Aquí veo que muchos que sois de, de Maya, de Blender, cosas así, yo uso mucho Max, sobre todo porque en los últimos proyectos pues, me están pidiendo eso. Entonces... Exacto, como te dicen ahí. ¿Ves? Sí, bien Blender es subdivisión, exacto. Eh, vale. Bueno, supongo que hemos respondido a la pregunta. Vale, como veréis todo esto, eh, parto de cilindros, es una cosa que también os iba a decir. Que no me estáis haciendo tampoco un cilindro por cada cosa que hagamos, ¿vale? O sea, simplemente si aquí tengo un cilindro, yo todo esto, además que lo tengo colocado con angulación, ¿vale? Más o menos exacta, bueno, en este caso exacta, pues yo simplemente puedo hacerme una copia, ponerlo en el lugar que quiero, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Y en vez de hacerme, pues, otro cilindro y tardar muchísimo más, Simplemente trabajad con los modificadores, por ejemplo aquí en Max, ¿vale? Trabajad eh, y aprovechaos de, de todo lo que es de vuestro programa con el que estáis trabajando, o sea, ¿no? Tenéis que aprender un poco también a, a optimizar todo eso, ¿vale? Entonces simplemente aquí ya lo tengo. Y a partir de aquí sería muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo este cilindro, ¿qué haría? Incluso le puedo meter ya un chamfer. ¿Sabes? En caso de más. Que todos tienen, todos los programas tienen un modificador similar. Yo le suelo meter un inset también. Que lo que me hace. Bueno, ahora, es lo, ahora os lo muestro. Que creo que está interesante. ¿Vale? Le voy a meter este inset y después le puedo meter un turbo directamente. ¿Vale? Y aquí ya tendría un high en 30 segundos. En vez de estarme, por ejemplo, haciendo aquí un. Un cilindro, tal, bueno, vale, espera. Me hago que un cilindro, no sé qué, le doy el raíz que quiero, tal, ¿vale? He optimizado un poco. También, cosas, este y este son instancias, ¿vale? Y este y este también son instancias. Y he mantenido esa instancia hasta el final, prácticamente, hasta, las, hasta hacer las UVs, ¿vale? Entonces, todo esto hago solo uno, no trabajo el doble. Es igual que con simetría. No me estoy a mover un vértice en un lado y en otro. Le hago una simetría y lo muevo y lo hago los dos, ¿vale? Y me quedará además perfecto. Sin que yo esté aquí y mueva primero este, y luego este, y luego este. Y al final aquí igual no está perfecto y aquí no. ¿Sabes? Es algo que también veo mucho. Eh... Vale, vamos a mover este. que este se me ha movido. Todo esto de aquí también lo he metido en Z directamente para booleanas. Es importante que lo dejéis preparado para para subdividir cuando lo vais a enviar a Z, ¿vale? Entonces tenéis que hacerle la contención, sobre todo para booleanas. O luego lo podéis hacer en Z, pero a veces os da algún fallo. Por ejemplo, vosotros queréis esto de aquí igual en Z, pues lo quita. De hecho, creo que... Le di un relax y todo esto se fue, pero bueno, este detalle tampoco me importa. Pero imaginaros este escalón de aquí, ¿vale? Entonces, siempre preparado para subdivisión, lo podéis mandar tal cual así, ¿vale? Sin nada, sin modificador turbo y subdividirlo en Z, o lo podéis mandar con el turbo. Tampoco hay ningún problema en seguir subdividiendo o hacer un dynamics. Eso, como veáis, hay gente que simplemente pues envía esto así, ¿vale? y luego ya todo lo demás lo hace en Z, pero bueno, vale, envía todo esto, luego en Z lo suplique, vale, mm, esto tampoco tiene más, lo único quizá que tiene así un poco de miga sería esta pieza con esta angulación, pero tampoco es muy complicado, lo que hice básicamente es hacer dos tubos, vale, uno en esta dirección y otro en esta y simplemente un cut, vale, que se me quedara justo en el mismo ángulo y luego simplemente le haces aquí y los unes juntos, ¿vale? Si vais partir de ahí. Todo eso, pues por ejemplo a mí funciona bien para hacer este tipo de ángulos que quiero que sean perfectos y quiero que tengan justo ese ángulo, ¿vale? Eh, lo podéis mover, pero igual a veces estáis con esto. Vamos a ponerle aquí un poli quizá. Bueno, a veces estáis con esto y lo estoy moviendo a mano y al final esto pues igual no me va a quedar igual de bien. ¿Vale? Veis que aquí ya esta anchura y esta anchura probablemente ya no sean iguales. ¿Vale? Entonces también tener un poco de cuidado con esas cosas. Aquí por ejemplo también podríais hacer incluso una booleana. Aquí en Max. Pero bueno. Yo eso lo veo como mucho más rápido, ¿no? O sea, pones un tubo en una dirección, el otro en otra, o le puedes hacer una spline también, como os he enseñado antes, son diferentes formas de hacerlo. Vale. Eh, a ver si no me enrollo mucho más, porque la verdad es que me estoy enrollando bastante. Pero bueno, lo demás igual, son simplemente la misma forma, que he aprovechado, he cortado, he cambiado un poco la forma, ¿vale? Partiendo siempre de esto. Y nada, todo demás, poco cilindros. Esto que os he enseñado antes, pues es una hélice. Vemos vale. aquí, partimos de una helice, vale. Entonces, también, por ejemplo, en Max, aprovechad que, que todas las splines son una herramienta bastante, bastante poderosa. ¿vale? Simplemente una una helice, un extrude, como si fuera a hacer un tornillo. Lo que pasa es que, como lo iba directamente a pasar a Z, pues tampoco me he molestado en, en cerrarlo. ¿Ves? Por eso es un poco más rápido que si ahora estuviera cerrándolo, eh, haciendo este de aquí y tal, ¿vale? Vale, no sé si os queda alguna duda más. Si habéis preguntado, espera que habéis preguntado. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre senior y junior? Hombre, eh, hay bastante diferencia entre un senior y un junior, realmente. Un junior, por así decirlo, es un... No vamos a decir recién llegado, pero, pero prácticamente. Eh, se dedica un poco más a tareas de, de producción puras, ¿vale? Y generalmente, pues tampoco suele eh, tener mayor responsabilidad más allá de, de producir, ¿vale? Llevar bien los tiempos, eh, producir bien el arte y tal. Y en cambio, un senior ya es alguien que puede estar a cargo de más personas normalmente que puede estar a cargo de proyectos, eh, también al que le puede decir y preguntar un poco, dudas, vale, que tiene más responsabilidades, se responsabiliza de que los demás lleguen a, a los tiempos, lleguen a la calidad, aunque eso también lo puede, eso más bien es un supervisor, pero vamos. También un senior se le asume eh, pues que todo lo va a saber controlar mejor, ¿vale?, y que todo lo vas a saber hacer sin que tú estés encima. Eso también es porque tiene más experiencia. O sea, al final son años de experiencia. Un senior a lo mejor puede ser incluso de menos nivel que un junior. Tampoco te creas que por ser un senior va a tener más nivel. Pero simplemente tiene más experiencia. O sea, al final son, son más como títulos, ¿no? A lo largo de los años vale, pregunta de topología si queremos hacer un low poly ¿cuál es el mínimo número de polis? Eh, mínimo número mm. el número de polígonos o de triángulos más bien se cuentan vértices o triángulos te los suelen dar o sea, no no hay un mínimo un máximo por así decirlo en cuanto a que depende de, del propio juego eh, un mínimo de polis para hacer un, un objeto circular. A ver, yo te puedo decir que puedo hacer un tubo con un cuadrado y se ve como un tubo. Pero bueno, o sea, ahí te lo demuestro si quieres. Simplemente, bueno, siempre estoy en otro layer. Vale, yo puedo hacer una caja y esto puede ser un mínimo, pero. Exacto, según qué asset, ¿vale? Y según lo que te diga al cliente, o sea, yo puedo estar haciendo un grifo, que en mi caso lo he hecho en un poco para portfolio, ¿vale? Que tiene eh, algo menos de 7.000 triángulos, ¿vale? Que tampoco es una barbaridad, depende del juego. Imaginaos que es un juego donde tú eres un, yo qué sé, un ratón, imagínate, ¿vale? Y vas a pasar por aquí, o vas a escalarlo, tal. Pues todo depende un poco, ¿sabes? Igual este asset se va a ver aquí, así. Entonces vamos a tener menos, ¿vale? Todo eso va a depender un poco del tipo de juego, de lo que te diga el cliente que puede, puede gastarse en los assets, de lo bien que se quiera, que se vea el juego en sí, ¿vale? Pero, por ejemplo, si preguntas un mínimo, pues un mínimo para hacer un tubo puede ser esto. O sea, yo cojo un cuadrado. Voy a quitar estas porque tampoco me sirven. Simplemente le meto un tubo, o sea, un smoothing a todo. Y ahora esto, pues es un tubo, ¿vale? Pero y puedo proyectar de hecho sobre esto. Pero todo esto ya se está perdiendo. O sea, ahora mismo la geometría es casi gratis. O sea, este grifo obviamente no va a tener, probablemente vamos, igual sí. 7000 tris, ¿vale? Pero puede que tenga la mitad. Tampoco es algo descabellado, ¿vale? Eh, cada vez cuesta menos meter geometría. O sea, tampoco la optimización es importante pero cada vez se va perdiendo. Yo sigo pidiendo un poco de optimización porque a lo mejor todos esos que has metido en un lado los podías haber metido en silueta que se viera mejor. No sería la primera vez que tengo una cara plana que no se va a ver con no sé qué he hecho, pero eso me ha ido un poco la ¿no? forma. Eh, con todo esto lleno de, de geometría y luego de repente esto se ve cerrado, vale, es mucho más importante prioridades, vale. Una cara plana es un plano. En cambio, toda esta curva, si quieres que se vea bien, va a tener más geometría, ¿vale? Eh, no sé si he respondido, pero es que tampoco hay una respuesta clara. Simplemente depende de, del proyecto, depende de lo, que, de lo que te pidan. Vale. Pues vamos a pasar a Z. ¿Vale? Si os parece. Quería hacer todo esto un poco rápido, pero bueno, se me está alargando un pelín. Vale voy a ver mi ZTL, aunque tengo por ahí también el WIP, pero bueno eh, ¿se usa Fusion? Eh, no ¿lo puedes usar? supongo eh, tampoco creo que lo vayas a usar WIP espera, se me ha abierto el que más voy a abrir el 2021 eh si te dejan usarlo, bueno, pero también es cuestión de licencias. Tú al final tienes unas licencias y vas a trabajar con esos programas. Yo ahora mismo te vas a Secret y a lo mejor usan Maya, Blender y Max. Pero igual un proyecto usa Maya y otro proyecto usa Max. ¿Vale? Y otro proyecto usa Blender. Pues, pues te adaptas. Eh, Fusion, si solo lo usas tú, pues dudo mucho que vayan a pagar pues una licencia, ¿no? Solo para ti. Así que. Bueno, lo puedes usar y luego pasarlo a Max, por ejemplo. También es, es otra pregunta que tampoco es cómo se usa. Eh, depende del proyecto. En un proyecto se puede usar Maya, en otro se puede usar Max y en otro pues igual sí que te dejan. Pero, pero eso. Eh, vale, vamos a ir a WIP. lo bueno, tenía aquí directamente voy a pasaros las capturas un poco también para ver cómo lo he ido haciendo que lo tengo por aquí en una carpetita si no recuerdo mal vale entonces mmm, yo aquí me he hecho capturillas vale del proceso más o menos vale hasta el final bueno, este no sería el final del todo, pero bueno. Y, y luego, pues, hasta este, ¿vale? El resultado final. Bien. Vamos a ver esto. Todo esto, pues, obviamente, supongo que todos lo sabéis, exportamos VJ para Z, generalmente. Y, y aseguramos de que nada tenga como triángulos, normalmente lo, lo exportas para Z y ya te lo convierto todo en quads. Pero le suele explotar bastante la, la cabeza Z, ¿vale? Entonces, yo he separado un poco todo ese grifo y me lo he separado en piezas. ¿Eh? ¿Cómo me lo he separado en piezas? Pues generalmente las que quiero que, no me importe que vayan juntas, las que quiero hacer, por ejemplo, esto de aquí, una booleana, ¿vale? Y. Y más o menos eso, y las que quiero un poco que vayan sueltas, quizá le quiero pegar unos toques o quiero que eso tenga más geometría y no puedo meterlo con otros eh, cuatro cosas, ¿vale? Aunque vaya todo esto por, por poligrupos y lo pueda ocultar, igual no me da la geometría o subdivido tanto que no es muy óptimo, ¿vale? Que tenga todo en una. Entonces lo puedo separar. Eh, yo generalmente las cosas así chiquitillas, como por ejemplo estos, me lo suelo dejar en una, o por ejemplo te puedes dejar los tubos todo en una, o incluso todas estas piezas, porque tampoco es que te vaya a afectar demasiado, vas a tener bien de geo generalmente. Pero por ejemplo piezas como esta, pero voy a quitar este material que es un poco horrible, piezas como esta, que además que voy a hacer la, la booleana, pues también quiero tener un poco más de ese control sobre la geometría, sobre las subdivisiones, ¿vale? ¿En qué criterio te basas a la hora de hacer booleanas? En lo que vaya más rápido en ese momento, sin más. Eh, tú dices, vale, esto lo voy a hacer más rápido en Z, pues lo meto en Z. Lo voy a hacer más rápido aquí en Max en dos minutillos, pues en Max. Generalmente el criterio es un poco optimizar tiempos y lo que tú te veas más, con más confianza. ¿vale? También puede ser que no te dejen usar Z en un proyecto, entonces pues, pues tienes que usar Max, Maya. O Blender, ¿vale? Son los que más se suelen usar. Pero vamos, si no estás limitado, eh, para booleanas complicadas, mejor Z, sí. Ahora hay gente que es un poco friki de, de un programa con subdivisiones, pero sí, generalmente Z es mejor. No es que sea mejor, sino que es más rápido, simplemente. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo este grifo y os daréis cuenta de que lo he suavizado un poco. Vale, por eso no, no me importa tanto si lo voy a meter a Z, si los bordes están muy duros y tal, igual. Porque al final yo lo voy a meter a Z y voy a suavizarlos. Entonces no me importa tanto como si solo fuera a usar eh, ese, esa malla de más, ¿no? Vale, eh, vamos a probar, por ejemplo, a meterle una booleana. Quizá podamos hacer uno nuevo. O aquí mismo, como sea. Vale, de todas formas, quizá... Vale, vamos a meterla aquí, ¿vale? Eh, generalmente no hay que hacer mucho más para meter cosas a Z, tener muy en cuenta la escala, ¿vale? Que sea correcta. Que todos esos pequeños errores son de lo que, de lo que, más, de lo que más veo cuando estoy ya trabajando. Que son más bien tonterías de, de no nombrar bien las cosas, no meter materiales. Eh etcétera, etcétera, ¿vale? Más que ya errores de, de ser mejor o peor artista. Es un poco organización, ¿vale? Entonces, eh, vale, voy a meter, por ejemplo, la que tenía aquí mismamente. Yo os lo enseño un pelín. Eh, si tenían, Max, probablemente... Uh -huh. Aquí está. Vale. Este de aquí. Vale, mira, justo. Eh, todo esto va a ser una booleana, ¿vale? ¿Sabéis más o menos? ¿Os familiarizáis eh, ya con todo esto de booleanas de Z? Para separar todas las piezas, ¿cómo lo has he hecho? Vale, sí, lo puedo, lo puedo hacer aquí si quieres. Espera, voy a meter otra subtur, quizá a meter esta ¿Vale? pues mira por ejemplo aquí me lo he exportado todo así a cholón como quien dice y aquí veréis que pues cada una está de su padre y de su madre ¿qué hacemos? pues como dice aquí tu compañero no No, compañero bueno eh, las puedes separar por polígrupos es decir yo que quiero esta pieza esta pieza esta pieza y vamos a poner que, bueno, yo quiero todas estas piezas pequeñas en una, ¿vale? Pues simplemente las tengo aquí, o sea, las oculto, oculto todo lo demás, es como invertir en esa selección, ¿vale? Y simplemente te vas a, bueno, os lo voy a mostrar aquí, te vas aquí a Polygroups y aquí hay una opción, no sé si se ve muy bien, pero te pone a agrupar visibles, ¿vale? Aquí, pues pum, es como te han agrupado todos en el mismo colorcito pues todo eso ya está agrupado. Entonces ahora veréis que ya esta, 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 esta y las demás tienen el mismo color. Por ejemplo, quiero hacer una booleana aquí. Pues lo mismo, este de aquí eh, no debería estar, pero bueno. Voy a quitarlo ahora y os enseño también cómo, cómo borrar, si queréis. Y nada, pues lo mismo. Sería cuestión de ir haciendo eso, ¿vale? Y aquí agrupamos visibles. Y vale. ya tenemos aquí otro. que quiero hacer una booleana? Esto, pues nada, pum, pum, pum. Y bueno, debería estar también por ahí. Esta de aquí, si no, selecciona. De bueno, todas formas, que hacer es ¿Ves? Y visibles. Y ahora, cuando separe todo esto, pues todo esto va a irse a la misma subtool. Todo está la misma, todo está la misma, ¿vale? Todo lo que esté por otros colores. Pues cada uno por su lado. Eh, Z solo importa OBJ, no, pero lo hace mejor que un FBX. ¿Vale? O sea, tenemos aquí, espera que justo esto de aquí se me está poniendo con lo de compartir pantalla de Zoom. ¿Vale? Tenemos aquí un FBX, ¿vale? Importar, exportar FBX. Lo puedes importar. Lo que pasa es que suele funcionar peor. Entonces, bueno, yo suelo meter OBJ vale eh, vamos a probar una booleana vamos a probar por ejemplo eh, toda esta booleana vale todo esto recuerdo que los me lo había hecho mejor pero bueno también tenéis una opción de agrupar similares y tal vale para todos estos que no os muráis en el intento vale yo tengo esto pues nada visibles vale tenemos ahí separados, vamos a hacer, por ejemplo, dos booleanas, ¿vale? Todo lo demás. Igual incluso lo, lo borramos. Pero bueno, porque todo lo demás tampoco me importa tanto. Simplemente lo que hice fue un Dynames. Podéis tener también un ZRMS luego para tener esos niveles de subdivisión por si queréis darle un toquecillo y tal. Pero bueno, generalmente solo hice Dynames en este caso, ¿vale? Eh, Maxon tiene el botón Go to Z o eh, depende de la versión de Max. Eh, supongo que se puede meter como un script. Mm. Vale. Eh, ¿Dónde estaba? Vale. Vamos a ocultar todo lo que voy a hacer booleanas. Para simplemente hacer esto. Uy, espera. Me he dejado eso por el camino. Vale. ¿Aquí qué voy a hacer? Pues me voy a geometría y me voy simplemente a a quitar pues todo lo que en sobre no y todo esto pues te vas a subtool y una vez que ya están todas preparadas vale simplemente le das a split por grupos vale y ya estaría si voy muy rápido me lo decís pero exacto un plugin vale aquí ya las tenemos separadas como veis en diferentes subtool tenemos nuestro nuestro grifo no por donde va a salir eh, pues el agua y tal. Por cierto, me he dejado fuera este de aquí. Pero bueno, no importa. Simplemente es para hacer el agujero ese. Que lo había puesto para enseñaros pues cómo se hace todo. Eh... Vale, está de aquí sí que tiene una cosa rara. Es una geometría flotante que tiene por aquí. Pero bueno, aquí simplemente pues le das a auto te los vuelve a separar ocultas todo vale tenemos esta geometría aquí que se me debió de colar y y simplemente pues te vas aquí y una vez más pues lo quitas vale y ya ves que ya no está vale vamos a probar primero con este entonces tenemos eh, pues este conjunto de, de diferentes mallas qué vamos a hacer eh, pues esto literalmente podemos hacer un Dynames, sin más, ¿vale? Entonces, pues le ponemos aquí una resolución aproximadamente, voy a, ponerle, voy a ir probando, voy a ponerle 2000, creo, y se lo hago, ¿vale? Tengo un millón, un millón está bien. Bueno, espera un segundito, antes de hacer la subdivisión, o sea, el Dynames le voy a meter unas subdivisiones para que se me quede limpio, ¿vale? Porque aquí en, como sabéis, Z no tiene no tiene smoothings, entonces hay que darle bien de, de geometría. Pero como la suele llevar bastante bien, pues tampoco me importa mucho hasta cierto punto, ¿vale? O sea, no me hagáis un grifo que tenga 50 millones de polis porque no tiene sentido. Este de aquí lo he hecho con 6 y eso que está todo con Dynamics. Y ya me parece igual demasiado, incluso, ¿vale? Pero bueno. También imagínate que le quiero hacer aquí un pues yo que sé le quiero meter aquí un alfa o tal pues igual si tengo menos no se me va a proyectar bien vale todo eso pues hay que tenerlo en cuenta eh, vale con 2000 igual me está haciendo esto mal se me queda un poco a ver qué tal vale ahora vale lo vemos no y esto ya sería una booleana en Z realmente o sea sin más vale todo esto ya está unido. Eh, luego lo que vamos a hacer es estos bordes, pues suavizarlos un poquito, ¿vale? Para eso nos venimos a esto de aquí, ¿vale? Aquí en este, en este panel de deformación y tenemos este de aquí, ¿vale? Entonces pues se ve bien. Lo que hacemos es quitarle el circulito este, ¿vale? Desactivarlo, ves que está activado, pues desactivamos el PoliCrisp, ¿vale? Voy a quitar la lupa, que esto es un lío. A ver. Vale. Y simplemente, pues le vamos dando, por ejemplo, le damos 6. Y veis que se, se ha suavizado, ¿veis? Vemos aquí. Vamos a dar 10 esta vez. ¿Ves? Y todo eso es lo que decía. Eh, no me preocupa tanto con este método tener todos los bordes bien suavizados o que alguno esté más duro y tal como si fuera solo Max el circulito, bueno, te pone aquí las opciones simplemente es para que si lo tienes no te lo hace igual, ¿vale? es como aquí no pasa nada, en cambio si lo desactivas, pues ya sí que te hace ese suavizado ¿ves? simplemente como una acción, o sea, activado te hace otra cosa, si quieres lo ves aquí, ¿ves? usas control ¿vale? y te pone ahí lo que hace, cada cosa eso también es útil cuando te mueves por Z el polis te sirve para soldar. El polis no sirve para soldar, el poli sirve para relajar la malla. Sí. Tampoco es que te la rompa muchas veces, eh, simplemente no hace nada. Y otras veces te la rompe, es un poco al azar. Pero bueno, yo se lo quito porque el resultado que quiero es suavizar. ¿vale? Tampoco lo uso para mucho más, lo uso sobre todo para los bordes. El polis supongo que te referirás a este. Ya te he contestado más o menos, pero esto sirve para suavizar. O sea, tanto el polis como el relax, lo que te hacen es, por ejemplo, tengo aquí un dynamesh y se me está marcando todo esto típico de la ¿no? Que tengo todo esto un poco sucio. Se puede corregir, pues haciendo un ZRMesser con subdivisiones y proyectando y haciéndole pues un polis o un relax, ¿vale? Vale, por ejemplo, esta de aquí ya sí que vamos a tener que hacer otra cosa. Vale, tenemos esto. Voy a quitar el, la perspectiva. Vale, vemos esto, ¿no? Entonces vamos a, vamos a separarlo también por, por polygroups una vez más. Vale, yo lo que quiero es separar esto y separar todos estos. Así que primero lo que voy a hacer es juntar todos estos en uno. ¿Vale? Y luego esos dos en, están separados ya, ¿vale? Entonces, eh, una vez más, pues split. ¿Vale? Y esta anillita de aquí, pues eh, en principio no la quiero para nada. La puedo unir a esto también, si quieres. Esta forma de aquí, porque al final lo voy a proyectar. Pero la quiero separada para hacerle un uno de ideas, ¿vale? Un mapa de IDs, Porque esto en geometría lo tengo unido. Entonces... Simplemente una vez más, eh, le damos un par de subdivisiones y a esto de aquí pues, le damos otro par de subdivisiones, por ejemplo. ¿vale? Aquí pues, vemos que igual tenemos un millón para esto, no, tiene 342.000 y esto tiene pues, 38.000. Bueno, aquí la geometría en general, siempre que no estemos dando 10 minutos aquí a subdividir y es por el ordenador, pues en general tampoco va a ser un problema, pero siempre tened en cuenta dejar todo con un poco de cabeza, ¿vale? O sea, no quiero aquí un millón porque no lo quiero para nada. no quiero aquí cuatro millones o diez porque en este paso no lo quiero para nada. Solo quiero que esté suavizado, ¿vale? Vale, entonces simplemente para hacer una booleana tenemos aquí una flechita, ¿vale? Aquí al lado de, de la preview del asset, o sea, de la malla, tenemos una flechita. Le damos a la flechita, como que se alarga, ¿no? Y dice aquí que empieza. Me gusta siempre ponerlos al final. Pero bueno. Eh, y este tenemos aquí circulitos. Aquí tenemos dos eh, como rellenos, otro que está como que uno resta a otro y otro intersección. Bueno, es bastante, bastante intuitivo, ¿no? Eh, esto quiere decir unión, esto quiere decir resta y esto pues intersección. O sea, sin más. ¿Vale? Y aquí, ¿qué queremos? Pues queremos que nos reste, obviamente. Pues damos ahí. ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque no tenemos activado la previsualización de los de las booleanas. ¿Vale? Una vez le damos a este botón de aquí, pues si lo tenemos tuneado, pues están en el otro lado. Yo generalmente uso pues el ZBrush tal cual, porque luego te tienes que instalar otra versión, tienes que poner todo otra vez, tal y cual, y al final, como yo también los pinceles simplemente los voy seleccionando así, por nombre, por ejemplo, Trin Dynamic. ¿Ves? Le das a la que quieres un Clay Builder, CB Clay Builder, y ya está, ¿vale? Entonces voy, funciona un poco así, pero vamos como queráis. Pero está aquí, ¿vale? En la, en la normal, ¿vale? Tenéis aquí la página de inicio, la inbox e y la e boolean. ¿Veis? Vale, pues esto es una booleana que ya está Z, sabiendo que esto es una booleana, porque se lo hemos indicado aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Todas las demás las oculto, ¿vale? Y simplemente tenemos aquí. En la propia subtool tenemos aquí un panel que pone boolean. ¿Vale? Y pone aquí A hacer booleana. Le damos. ¿Vale? No ha tardado mucho, pero veremos que no está aquí. ¿Por qué no está aquí? Pues nos, porque nos lo ha puesto en otra tool. Entonces simplemente tenemos que hacer un insert y la tendremos generalmente por aquí por el final, ¿vale? Otra tool. Pum. Y este de aquí, si ocultamos esto, es nuestra booleana. ¿Vale? Veréis que esto ya pues, es una, una malla en sí. ¿Qué hago con esto? Pues obviamente esto no lo puedo usar, no, no me sirve para mucho. Pues lo que hago simplemente es eh, darle un dynamics, vale Esto, por ejemplo, alrededor de 2500, lo no vamos a poner igual es mucho, pero bueno. Pero nos lo deja bien. Vamos a probar, ¿puedes probar con menos. También depende de lo que os digo. Espera. De si lo queréis simplemente para directamente enchufarlo el en max de nuevo, o si queréis meterle aquí alfas, queréis darle daño o tal, pues depende un poco la, toda la geometría que queráis. ¿vale? Aquí, por ejemplo, se sigue viendo bien. Más o menos, pero ya no se ve tan bien, ¿vale? Esos bordes. Seguramente si meto 1000, pues aquí ya irá fallándome. Todo esto depende también de la escala a la que tengáis el documento, ¿vale? El Dynamics y todo esto. Vale, ahí ya veis que no se me ve tan bien, pero bueno, sigue siendo usable en realidad. Todo esto le doy aquí un suavizar y ya está, pero bueno, vamos a ir un poco a tope, así que nada, lo voy a meter aquí, por ejemplo, 2000, ¿vale? Si tenéis el documento, pues, de diferente escala igual necesitaréis menos, o si es muy, muy, muy eh, pequeño, pues igual más. Entonces, por eso también. Eh, si queremos posteriormente dañarlo, ¿lo hacemos en Z con texturas? Pues, una vez más, depende. Eh, de lo que sea más óptimo, del tipo de daño que quieras. Hay daño que en substance, pues obviamente no se puede hacer, o no se puede hacer tan bien. Sobre todo si a esto digo que yo que sé, que le hemos quitado este trozo de aquí, ¿no? Eh, todo esto en substance, pues no lo puedo hacer. Además que luego va a tener que ir en el low probablemente. Vale, le quito aquí un cacho. O sea, yo le doy aquí un drink Dynamic. Poner los layers, ¿vale? Yo esto lo estoy haciendo aquí de prueba, pero poner los layers. Vale, yo hago así. rápido y mal, vale. todo Esto me está afectando ya, ¿sí? vale. Entonces, si este es una set importante, todo esto va a tener aquí probablemente un poco de geo metiéndose aquí, probablemente aquí un vértice, pum, pum y tal, vale. Y proyecta sobre eso. Este, de hecho, se podía proyectar tal cual, pero bueno, es un poco para que para que se entienda. Vale, entonces. Eh si modifica la geometría z si no se hace en substance eh, sí más o menos más o menos es como esto va por geo por o por textura pues depende si esto se va soy una hormiga en el videojuego y voy a ir por aquí pues obviamente va a ser geo porque se va a ver pero si esto es un grifo que se va a ver aquí pues por textura vale entonces eh, una vez más de formación y le metemos aquí solo un pelín, quizá un pelín más y ya lo tenemos, ¿vale? No sé si con todo esto ha quedado claro <laughs> todos los pasos, pero bueno. Entonces este básicamente en vez de hacernos aquí el boolean y todo esto, es simplemente un, un, dyna un dynamics que lo que hace es hacernos un sólido. Y este de aquí sí que para restar pues lo hemos hecho con, con una booleana como tal. Las dos serían booleanas, ¿vale? Se consideran booleanas. Este, pues igual el proceso es igual que el otro, ¿vale? Que este de aquí. O sea, no hay mucho más. Y así es como, pues, como lo he hecho. Vamos simplemente a ver. Vamos a ver mi, mi final rápidamente. Que sería este de aquí. Eh, tengo esto oculto, pero bueno. ¿Vale? Y aquí veis que si voy sobre las geometrías, pues son un dynamics, ¿vale? Eh, no me ha importado tanto que tenga mucha geometría porque realmente le voy a hacer, un, le voy a hacer simplemente un decimado. Y, y ya está, y tampoco me ha importado las subdivisiones como tal, porque en este caso lo voy a pasar directamente. Así que no, tampoco he trabajado la malla, le podría haber hecho algún toque y tal, pero en este caso. Pues tampoco creo que merezca tanto la pena porque generalmente le iba a hacer algo así pequeñito. Y en sustancia así con un poco de daño en los bordes, más o menos simula exactamente lo mismo. Eh, no es necesario hacer ZRMS al final. Eh, no, y sí, depende también. Como os lo estoy diciendo, o sea, un dynamesh te hace un sólido con esta malla. ¿Qué tiene esta malla? Pues, o que no tiene, más bien, subdivisiones. Yo esta la quiero hacer. La quiero poner en mi división 1 y no tiene. Entonces no puedo ir trabajando con mis subdivisiones y tal. Que es una ventaja que te da pues, el ZRMS. ¿Vale? Todo esto, si quiero recuperar esas subdivisiones, le haría un ZRMS, le daría unas cuantas subdivisiones y proyectaría. ¿vale? Y con eso ya pues, por ejemplo, puedo trabajar en la subdivisión 1 para hacer formas y luego ir pasando a las siguientes y tal. ¿vale? En este caso eh, me da igual porque esto eh, literalmente lo voy a pasar tal cual, ¿vale? Entonces tampoco voy a estar perdiendo el tiempo en hacer, en hacer ahí ZRM, será todo, porque realmente no lo quiero para nada, ¿sabes? Entonces, eh, ¿qué he hecho con esto? Que vemos aquí que tiene todo y aún así veis que es muy denso, pero solo tiene 6 millones todo, ¿vale? Que ya es bastante. De hecho, con ZRMSer probablemente esto tendría dos. ¿Vale? Pero bueno. Pero yo ahora, como os he dicho, lo que hago es. A ver qué se me pone esto por encima. Aquí en el Z plugin tengo una cosa que se llama decimación, o sea, decimado. Eh, ¿Qué hago? Pues en este caso eh, preproceso todo. ¿Vale? Que pone aquí. O si queréis solo una, pues el, el actual, ¿vale? Y aquí le ponéis el porcentaje que va a tener sobre lo que tiene ahora mismo. Es decir, esto tiene 2 millones de... Eh, imagínate, de, de tris o de, o de vértices, o de polígonos en este caso, y va a ser un 20% de ese 2 dos dos millones, ¿vale? Lo que, va, lo que va a tener al final, después del decimado. Si esto tiene 282.000 pues lo que va a tener es un 20% de eso, ¿vale? ¿Para qué sirve, por ejemplo, ya que tengo mucho detalle, tengo hecho ahí el borde y tal, y yo le hago un 20% y a lo mejor lo paso a Max y está tan decimado que se me marcan triángulos, que no se me ve bien, que hay vértices que me están fallando, pues eso generalmente quiere decir que tienes que ponerle un 25, un 30, ¿vale? Un 22, un 40, ¿vale? Depende un poco. Pero vamos, generalmente un 20 es una, una buena cantidad, se puede poner menos o se puede poner más, pero un 20 suele funcionar para casi todo. Entonces yo eso ya lo tengo, ¿vale? Me hago otra, otro archivo, es importante separarlo, ¿vale? Eh, porque luego no lo podéis recuperar tan fácilmente. Bueno, en Z, sí, porque Z se puede hacer aquí un, un dynamics un ZRMS y recuperar cosas, pero trabajad con bastantes archivos, ¿vale? no solo sobre uno, todo el rato. Entonces vemos aquí que está decimado, ¿vale? Entonces esto tiene 124.000, esto tiene 56.000 de 200 y pico, ¿vale? Esto ahora tiene 522.000, bueno. Eh, podría tener menos, pero la verdad es que fui bastante rápido y tampoco quería arriesgar a que se me viera algo mal. Así que bueno, eh, tiré todo a 20 y ya está, ¿vale? Eh, Esto es un millón que ocupa todo. Max lo puede lo puede tirar perfectamente y Marmoset también, ¿vale? No metáis generalmente más de 6 o por ahí millones, porque ahí sí que se os puede empezar a petar la cosa y si podéis menos, pues cuanto menos mejor. Los archivos van a ser más ligeros y vas a poder trabajar mucho más mucho más rápido con todo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente todo esto me lo paso a Max. ¿Por qué? Pues porque quiero primero ver si funciona, ¿vale? Que tenemos aquí esto. Este es mi high, ¿vale? Quiero ver si funciona, es decir, que no se me marquen triángulos raros, que no tenga vértices, que me estén haciendo puntos, que generalmente es un punto negro, ¿no? Que tendrás que moverlo un poco, tal, ¿vale? Quiero ver que está todo bien. Y si se ve bien en Max, eh, generalmente se va a ver bien. ¿Vale? Y vemos que está pues, perfectamente, o sea, con, este, con esta cantidad de geo, pues obviamente va a estar perfectamente bien. Entonces, una vez que tengo todo esto, que he hecho? Pues básicamente el low. Aquí, como vemos, también lo he separado un poco por materiales, pero bueno, es más bien metal, ¿no? un plástico y esto que os he dicho aquí, que es el único del mapa IDS de que me interesa porque lo he hecho por geo, entonces quiero tenerlo separado, ¿no? Si tuviera también, pongamos pues otro detalle aquí, otra goma o otro trozo de plástico que en, en mi lobo va a ir junto, pues también le, lo intentaría separar. O por ejemplo, todo esto va en mi logo cosido, por alguna razón. Vale, pues María aquí también otro material para esto, ¿vale? eh, Los ideas, pues eso, depende de, de lo que quieras separado. Vale, generalmente, pues si lo tengo separado ya por, por geometría no haría falta, aunque también puede ser, puede ser bueno, ¿no? Pero bueno. Generalmente sirven pues, eso cuando vas a proyectar muchas cosas en una malla. ¿vale? Imagínate que tengo una chaqueta y voy a proyectar todos los botones, un parche y, y yo qué sé, ¿vale? Pues hay mapas de ideas a tope. Y, en, y para hacer armas, para hacer... Toda esta clase de cosas, pues también se usan bastante. Yo siempre hago. Eh, al menos uno, yo creo, siempre me sale. Eh, uno quiero decir de, de separado, de que tenga que hacerle una ID para poder aislarlo. ¿vale? Entonces, eh, pasamos a, directamente al low. Este logo es un low para, para portfolio más que para videojuegos, pero podemos ver cómo hago. Yo que sé, alguna pieza para videojuegos, pero bueno, este tiene bastante geometría y aún así está optimizado todo lo que puedo, ¿vale? Pero esto es para que se vea bien a esta distancia, ¿vale? Como os digo, si esto fuera a esta distancia no me importaría tanto. Si se va a esta distancia, pues obviamente ya no me importa más que todo esto se vea curvo, que no se vea cerrado, tal. Porque, como os he dicho, ahora la geometría pues, se regala un poco más. Obviamente, este grifo en videojuegos no va a. No va a tener eh, 6.568 tris, tendrá la mitad o un cuarto, ¿vale? Si está en un escenario por aquí. Pero bueno, eh, si os dan también 5.000 por cada asset, pues la verdad es que también puede tener esto, ¿sabes? O sea, no tiene que tener siempre, si me dicen 5.000, 5.000, puede tener 4.500, puede tener 6.000, y en otro asset igual en vez de 5.000 te salen 2.000 o 1.000 o 900, ¿vale? Entonces, un poco. Eh, pues saber equilibrar un poco, ¿vale? Eh, vale, pues bueno, lo aquí en realidad lo tengo ya colapsado y preparado para el bake, pero lo podemos ver. Entonces, eh, todo lo que sean caras planas de cilindros, por favor no me colapséis todo al centro, ¿vale? Es mucho más óptimo hacer esta clase de cosas o de lado a lado, ¿vale? Entonces veréis que todo lo tengo más o menos así. Excepto pues formas que sean circulares, que obviamente esto, si lo pongo plano, podría realmente, porque esto tampoco es una pieza que se vea mucho. De hecho, esto, si no fuera para, para ponerlo en portfolio o para un escenario que se vea el grifo aquí, pues tampoco me importaría siquiera. O sea, puedo simplemente simularlo por textura incluso, ¿vale? Eh, y veis que todos estos los tengo bien optimizados este lo tengo bien optimizado le da aquí un chamfer ¿no? para que me pille esa curvita pero generalmente este chamfer no me haría falta vale para videojuegos y probablemente tendría la mitad de, de lados ¿vale? empiezas el low partiendo de tu malla del blockout? Eh, sí de hecho a veces mi low es literalmente quitar el duro smooth y ya lo tengo hecho así que bueno sí por ejemplo todo esto pues lo uní si vemos esto está unido ¿Vale? ¿Veis? Y todo esto, pues simplemente para que veáis otro uso de las booleanas, está unido con booleanas, ¿vale? En el low poly también. O sea, no os, no os centráis solo en el en el high poly. Si yo quiero todo esto unido para que me veáis que bien esos bordes tal, lo puedo simplemente hacer booleanas aquí en Max y, y unirlo todo, ¿vale? ¿Veis cómo, por ejemplo, aquí lo he unido todo? Con booleanas. Así que las booleanas son, son bastante útiles, pero tampoco eh, os oftequéis en, en que solo sirven para high poly o lo que sea. Las booleanas sirven para lo, para lo que sea. O sea, literalmente. ¿Vale? ¿Podría estar todo esto separado? Pues sí, pero lo uní. Sobre todo por tema de cage de mármol, muchas veces me funciona mejor. ¿Es obligatorio? Realmente no. Pero bueno. Todos estos bordes veían mejor, generalmente. Si es para personajes, eh, todo debería estar unido. Todo lo que es el, el personaje, ¿no? La capa, obviamente, no. Si tiene un arma, pues no. Igual si tiene una mochila, pues no. Pero todo lo que es ropa y tal. Si es una armadura, por ejemplo, pues generalmente va todo unido. Excepciones, por supuesto. Aquí, como siempre. Pero, por ejemplo, aquí en la set tienes un poco más de libertad de este cilindro, no lo, voy a, no lo voy a unir a este de aquí ni a este de aquí, ¿vale? Es un poco lo que os quiero decir. Vale, eh, para que veáis más o menos cómo lo haría, a pues ver si tenemos tiempo. Vale, sí, creo que sí. Vamos a partir exactamente como ha dicho del blockout. Y por ejemplo, voy a hacer. Pues si os parece, voy a coger dos piecitas de aquí, ¿vale? Eh, sí, sí las elimino, pero es que esa no está oculta. O sea, esta cara no es una cara oculta, ¿vale? Esto se ve aquí y esto se ve aquí. Y esto de aquí abajo sí quito el, el de plástico porque quiero que en un escenario pues tenga el plastiquito y en otro tenga el plastiquito en la manguera y en otro no, pues aquí obviamente esto se va a ver, ¿vale? Luego, por ejemplo, si vemos otras, pues veréis que están ocultas. Pero está porque no se ve, ¿veis? ¿Ves? O este de aquí, ¿vale? Incluso si vemos este de aquí, la de arriba se ve, pero la de abajo no se ve. Entonces, ¿qué he hecho? Todo lo que se ve, que digamos que es hasta ahí, ¿ves? Los picos esos, está y lo de abajo no, ¿vale? Incluso esto, si va pegado a una pared, pues se eliminaría también. La cosa es que igual. Si quiero presentarlo, a lo mejor eh, por temas de que os digan de no, no cerréis esto porque igual nos hace extraños la luz, bueno, lo que sea, ¿vale? Pues lo cerráis. Tampoco pasa nada, tampoco es que esto vaya a aportar mucho más geo a, al conjunto de tu asent, ¿no? Pero bueno, vale, eh, cosas importantes al hacer el low que me gustaría ver. Bueno, primero os voy a mostrar un poco, pues, cómo pasar de aquí de un bloque a, a low. Voy a ocultar esto. Voy a cogerme alguna pieza, por ejemplo, voy a coger esta, voy a coger esto, voy a coger, eh, por ejemplo, estos dos. No sé si me da tiempo a todo, probablemente no, pero bueno, vamos a clonar. Eh, instancia no, porque si no voy a modificar esto, en este caso quiero una copia, ¿vale? Y voy a crear aquí una layer y lo voy a llamar aquí, pues, lo voy a llamar aquí test. Entonces voy a quitar mi blockout para que no me esté molestando. Y vemos aquí, por ejemplo, esta de aquí. ¿Cómo sería de forma rápida? Quitamos el turbo. La Edit poly ya no, porque aquí lo modifiqué. Esto generalmente deberías tenerlo en dos, ¿vale? Aquí, un Edit Poly con la forma y otro Edit poly con la contención. O si queréis, podéis meter un chamfe. ¿Vale? En este caso, me era más preciso, por así decirlo, meter contención manual. Pues contención manual, ¿vale? De todas formas. Esta sería una geo que más o menos se usaría para un videojuego, ¿vale? La que tengo tiene más, tiene aquí el doble, le metí un turbo por encima, ¿vale? Con grupos de suavizado y hice el doble de, de geometría para, para una presentación de, de Art Station, Ponte, ¿vale? Pero si fuera un videojuego pues tendría esto e incluso en algún sitio optimizado, ¿vale? Aunque ya, como os he dicho, van teniendo cada vez más. Entonces, ¿qué hago para hacerlo rápido? Simplemente selecciono... Vale, hacer los atajos de teclado, que es muy importante. Ahora veréis por qué. Entonces, pues quito todo lo que me sobre, es decir, lo que no me está aportando es silueta. Entonces, simplemente, pues, lo quitaría. Espera un segundo. Vale, lo quitaría. Eh, esta cara de aquí no, no me sirve para nada. Por tanto, ¿qué puedo hacer? Pues quitarla también. Vale. Porque no se va a ver, como, como habéis dicho antes, pero eso, tened muy en cuenta lo que se va a ver y lo que no se va a ver, ¿vale? Porque a veces decís, vale, esto no se ve y la quitáis. Y luego os aparece ahí un, un pedazo de hueco, ¿vale? Pues mucho cuidado en eso. Entonces, eh, por ejemplo aquí, ¿quiero toda esta geometría? Pues realmente no, no me sirve para nada. Entonces, pues lo puedo quitar. Selecciono, por ejemplo, estas de aquí, ¿vale? Y lo colapso. ¿Qué puedo hacer aquí? para que sea más rápido, pues por ejemplo puedo hacer aquí un simplemente un Symmetry, ¿vale? espera Tengo por ángulo, lo voy a quitar. Entonces puedo hacer un Symmetry para que sea bastante más fluido esto, ¿a qué me refiero? Pues también podría haberlo hecho por el otro lado, pues simplemente seleccionar esto y darle aquí pues un Ring y simplemente colapsar y ya está, ¿vale? Y esto más o menos si luego aquí un Symmetry eh, donde es Creo que es pues un Z en este caso, ¿vale? ya lo tengo ahí para luego. Vale, este de aquí. Estoy yendo un poco rápido porque no sé si me va a dar tiempo, porque también quería ver texturas y tal. Pero, pero bueno, espero que sea interesante para uh, al menos alguna cosa. Si queréis pasar de todo esto, pues decídmelo, ¿vale? Esto de aquí simplemente quito todo el chamfer, el TuroSmooth, ¿vale? Si quiero algo para portfolio, pues le pondría un TuroSmooth por grupos de suavizado. Y veréis que aquí ya me hace pues el doble o simplemente puedo seleccionar todo esto y hacer un hacer simplemente eh, si lo veo vale voy a hacerlo mejor simplemente que puedo hacer pues lo siguiente voy a cara y me voy a el exterior vale conecto todo Set Flow, que estará por aquí. Yo es que lo tengo en un atajo, pero bueno, está por aquí, ¿vale? Eh, aquí está, ¿ves? Set Flow. ¿Esto qué te hace? Calcular el punto medio de este y este, y este te lo pone en la mitad, ¿ves? Pum. Y ya estaría. Y ahora una vez más, puedo seleccionar toda esa cara, ¿vale? Simplemente igual, me viene más rápido por ángulo, ¡pum! Y ¡pum! Vuelvo aquí y quito todo lo de dentro. Como os decía, puedo meter aquí un tu poli. Eh, ¿Perdona? Sí, ¿Te dime. importa repetir lo del set flow otra vez? Eh, sí, un segundito. Vale, voy a quitar este. Vale. Eh... Nos ha quedado claro hasta aquí, más o menos, ¿no? De hecho, lo que puedo hacer también, porque me está haciendo. Como que me lo está haciendo un poco de lado, no sé por qué, pero bueno. También puedo quitarle las caras. ¿Vale? Simplemente darle un connect, o si tenemos un atajo de teclado que no me está funcionando últimamente y no sé por qué, cosas de Max. Y tenemos aquí un botón que se llama Set Flow. ¿Vale? Lo veis aquí arriba, en este de, de Modeling. ¿Vale? Aquí al lado de Make Planner, que también es bastante útil, por cierto, Set Flow. ¿Vale? Esto, como os he dicho, te calcula el punto intermedio entre lo que tiene alrededor. Es decir, en este caso. Eh, pues sería este edge, ¿vale? Este lado y este. Entonces lo que nos hace es una especie de media, ¿vale? ¿Ves? Es muy útil para un montón de cosas. Yo lo uso, pues, todo el rato, básicamente. ¿Qué hago aquí? Pues puedo simplemente hacerle un cap. Por cierto, no tengo el atajo. Tampoco me funciona. Finmax. Cosas de más. Que no te funcionen los atajos nunca. Eh, por cierto, si a veces no funciona absolutamente ninguno, es probablemente porque tenéis esto desactivado, ¿vale? Entonces cuida ahí. Y otras veces porque le da la gana. Vale, y aquí veréis que tengo pues un montón de, de lados. Y diréis, wow, tengo que ir ahora con el cut. O tengo que ir con el connect. Vale, que tampoco es tan, tan lento. O sea, simplemente pues vas así. pum pum O si no, hay otra herramienta que tenéis. Eh, ¿Dónde era? Aquí. El Paint Connect, ¿vale? Le damos aquí, si presionamos control y le damos a un vértice, podemos unirlo de esta forma, ¿vale? Y ahí vamos haciendo, pues, quads, ¿vale? Y aquí, pues, un tri, por ejemplo. Aquí quad, quad. Bueno, esto más rápido, pero bueno, para que lo vayáis viendo. Ya lo tendríamos, ¿vale? Todo esto si vamos aquí y buscamos aquí en selección mayores de 4, que eso me localiza los engons, le damos a la flechita obviamente esto es un engon pero aquí veis que ya está perfectamente bien, ¿vale? y optimizado y si quiero quitar pues esos que he hecho nuevos, pues simplemente le damos a un borde, nos vamos a modeling le damos uno sí, uno no espera, sería de este, ¿vale? y borramos, en este caso pues nos queda esto raro porque hemos unido y tal, pero bueno para que lo veáis un poco todo claro aquí Vale, eh, paso a por ejemplo esto. Como os he dicho, quitamos turbo. En este caso, solo con quitar turbo ya me valdría para, para este tipo de geometría. Sí, me estaba borrando el de abajo. Vale, tenemos esto. Este, como veis, le he mantenido unas líneas de contención, pero bueno, quería enseñaros también un poco cómo hacer esto rápidamente. Vale. Entonces, para un poco de trabajo manual o de selección o tal, podéis hacerlo de varias formas, pero bueno, lo más rápido en general es nada, ir seleccionando todo esto generalmente, pues, como os digo, tenerlo en uno separado, que es mucho más fácil simplemente borrar el Edit Poly. Pero bueno, os estoy demostrando un poco que tampoco es que se pierda tantísimo tiempo quitando geometría si sabéis cómo, cómo hacerlo un poco rápido, ¿no? Entonces, bueno que veáis pues todo esto vale todo esto y vamos borrando simplemente y por ejemplo todo esto tampoco me interesa que esté realmente estos dos eh, escalones por así decirlo voy a ponerlo aquí en, en local vale entonces teniendo esta eh, cómo decirlo en español sería como un constraint no. So, bueno. eh, por edge ¿vale? lo que me hace es mantener esos esos puntos solo por esos, por esos lados entonces cuando llega a otro lado simplemente se parte. ¿vale? y como veis no me sigue yendo para afuera, entonces es un método muy rápido para por ejemplo aquí tirarle un well de 0.01 porque si no va a hacer más de lo que yo quiero y todo eso pues ya me lo ha quitado ¿vale? A ver, no me la ha hecho bien. Ahí. Por ejemplo, con aquí sería lo mismo. Eh, tendría aquí, pues, esa de ahí y simplemente pues la puedo eliminar o la puedo escalar hacia este de aquí, ¿vale? O sea, en este caso eliminar sería lo más rápido. Pero bueno, para que veáis que ya estaría, ¿ves? Entonces, de, de, después de hacer esto, limpiarlo completamente, tal. Veis, por ejemplo. Este que tenía un modificador chamfer, vale, ha sido un bastante más rápido, vale. Simplemente lo he quitado y ya está. Eh, por mí pasamos a texturas, vale, como queráis. Pero bueno, aquí sería una booleana, vale. Esté con este y con el otro. Y poco más. eso me quedaría mi low eh, cosas importantes del low también pues eh, las es que casi nadie por no decir nadie las hace bien como veis tenemos que tener casi todo tirado a recto yo en este caso uso max si estoy en max y luego VLayout. layout podéis usar programas mejores como rizon por ejemplo pero bueno lo suyo es ocupar el máximo espacio posible vale y dejar todo lo que podamos a recto esto tiene bastantes ventajas. Es algo un poco más técnico, pero tiene ventajas a la hora de bakear, a la hora de texturas y a la hora de cómo se va a ver el objeto en motor. ¿vale? Eh, de esto hay bastantes vídeos. Si queréis, os explico algo. Si sentís mucha curiosidad sobre UVs, pero bueno, igual lo que os mola más es pasar a texturas, como queráis. Pero bueno, para que veáis, estas son unos UVs bastante óptimas. Tampoco son lo mejor, mejor, mejor pero están bastante bien, ¿vale? Y otra cosa que os iba a decir y que os podéis grabar y tatuar en un brazo es que si hay un hard edge, tiene que haber un corte, pero no siempre que hay un corte, tiene que haber un hard edge, ¿vale? Para eso nos descargamos una, un script como puede ser el Text Tools, que aquí en un desplegable que pone Tools, simplemente puedes ponerle un smoothing por V, ¿vale? Por vuestras islas de V. Entonces se hacen ya automáticamente los, los grupos de suavizado. Eh, esto es muy importante porque siempre lo vais con errores de ¿por qué esto no me está bequeando bien? ¿Por qué esto me está dando error? Pues generalmente es porque no tenéis bien puestos los, los grupos de suavizado con vuestros jarelles, con vuestros cortes de V, ¿vale? Como sería este caso que ya estaría todo bien hecho, ¿vale? Eh, otros errores bastante comunes es las UVs. Pues que la tenéis solapada, la tenéis fuera, la tenéis demasiado juntas, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, bueno, esto sería más o menos un low correcto con sus UVs bastante, bastante bien. ¿vale? Como se, os como se he dicho, lo repito, aquí hay mucha geo para un videojuego con excepciones, pero para tenerlo ahí en un escenario sería mucho. Pero para presentación estaría bien, ¿vale? Y nada, luego lo pasé directamente a set. Y tenemos aquí eh, mi, mi Baker. Espera un momento, lo voy a abrir desde. El... Yo generalmente lo que hago es Baker aquí en Marmo, ¿vale? Eh, text Tools, sí. no me lo está abriendo por alguna razón. Vale. Aquí tengo mis bakes, ¿vale? Eh, pues un poco presentados, tampoco nada el otro jueves, pero bueno, para presentar vuestros vuestros bakes. Cosas importantes a ver en Marmoset si vais a meter esto en Unreal Ponte, ¿vale? Eh, obviamente, las samples estas puedes tenerlo a 16, no pasa nada. Resolución generalmente se suele trabajar últimamente en 4K con objetos, luego se rescala para abajo. Tenéis que Bakear al doble de vuestra, de vuestra resolución final. Imagínate, tenéis un 512, pues 1024. Tenéis un 2K, pues 4K. Pero si tenéis un 4K, tampoco os pongáis a bakear a 8K porque a lo mejor tampoco merece la pena. Aquí ya tiene bastante, bastante resolución. Eh, una cosa importante para meter, por ejemplo, en un programa como Unreal sería aquí darle un flip a la Y, porque trabaja con X positiva y negativa, Z positiva. ¿vale? Entonces habría que darle aquí, en el normal y luego pues obviamente el espacio sería el mix normal ¿Cuánto ¿vale? es la máxima densidad que podrías tener un modelo como este en un juego que lo vieses muy de fondo? Pues a ver, si exageramos mucho menos de mil probablemente o incluso menos también depende de esta generación si usan más porque obviamente incluso aunque esté de fondo se tiene que ver se tiene que ver mejor entonces tampoco vamos a poner un modelo que estaría en la Play 2, ¿vale? Pero, pero sí, podríamos ponerle igual 1000, calculo, ¿vale? Para que se vea, se vea bien. ¿Eh, ¿Lo has pasado en FBX? Sí. Eh, no sé si te ha dado algún problema FBX, pero sí, FBX. Además que te guarda todas estas opciones de exportación, ¿vale? Pues eh, lo voy a meter, por ejemplo, aquí. Voy a llamar así. Y vemos que FBX te guarda bastantes más cosas que un VJ. Lo más importante es el smoothing, ¿vale? Todo lo demás lo podéis tener desactivado. Vale, eh, ¿alguna pregunta más? Eh, simplemente pues eso, mirar bien la cage y darle a bake, sin más, con las opciones ya que os he puesto. Vale. Y lo presentamos más o menos así decente, ¿no? Entonces, de cara a clientes siempre es muy importante también pues, presentar las cosas. Entonces, vemos que yo tengo aquí un, un render de, de Z, de mi Hypoly, ¿vale? Que tampoco es un render rápido, tampoco me he comido la cabeza, pero bueno, que se vea más o menos bien, ¿vale? Y luego tengo otro render de. de, de esto, de mis, mis bakes, ¿vale? ¿Por qué en Marmoset y no en Painter? Puedes veckear donde quieras, pero en Marmoset tienes más control que en Painter generalmente. Yo aquí puedo pintarle eh, toda la, la cage, ¿vale? Que es por donde va a ir eh, todos esos rayos que proyecta para, para el normal, para ¿vale? La puedo modificar, lo puedo poner más, más grande en esta esquina que me está dando problemas, más ajustado en este cilindro, ¿vale? O puedo también pintar una cosa que es que los rayos me incidan de forma eh, perpendicular ¿no? y todo esto me lo proyecta en plano para que no me salga un tornillo pues así muy deformado entonces le das aquí a paint skew que está si te vas a low vale aquí y todas estas cosas le das y te las proyecta en plano que quedan mejor ¿vale? todo eso en painter no se puede hacer aunque tampoco es que ve que mal o sea en personajes por ejemplo hay gente que ve que hay incluso en designer y porque también tienen otro tema. ¿vale? Personajes se usa mucho UDIMS, eh, se usan varias mallas, etc. ¿vale? Eh, aquí, pues generalmente en, en Asset, en armas, y bueno, en armas incluso se le puede poner varios, varios materiales, pero generalmente tenemos que optimizar a, a uno, sobre todo en asset. Luego en vehículos, pues se le puede poner también varios. Pero vamos, en este caso de un asset, eh, Marmoset sería bastante buena. Eh, este, este asset es lo suficientemente sencillo como para meterlo en Painter y que te vea que exactamente igual. ¿vale? Pero bueno, también es porque la presentación pues igual se ve mejor un poco. Luego lo metes aquí en marmo le pones unas lucecitas y tal. Vale. Eh, y ya estaría. Simplemente tenemos nuestros mapas. Y pasamos directamente a nuestro Painter. He estado trasteando un poco, pero bueno, está eh, con estas texturillas. Pero ahora, si queréis, texturizamos un poco lo que queda, ¿vale? No sé si hay alguna otra pregunta del proceso hasta aquí. O se os ha quedado claro. También tengo que ir un poco rápido, porque si no, se nos echa un poco la hora, pero bueno. Vale, eh, espero que hayáis al menos aprendido algo de todo esto. A lo mejor alguna cosa que he hecho habéis dicho, anda, mira, eh, no lo sabía. Pues mejor, ¿vale? Bueno, eh, tengo aquí algunas texturas hechas, tampoco. Estaba simplemente probando cosas. Eh, podemos mejorar todo esto. Este tubo de aquí, como veis, no lo tengo todavía y este trozo de plástico tampoco. Podemos empezar, si os parece. Vamos a texturizar el plástico. Uy, vaya. Pues nada. Eh, Painter ha decidido que hoy no, no se trabaja, que es sábado. Eh, Udims es básicamente eh, diferentes cuadros de UVs, ¿vale? O sea, por ejemplo, un objeto lo metes todo en uno, pero en un personaje puedes tener cara en uno, en otro tienes las manos, en otro tienes la capa, en otro tienes los guantes, etcétera, ¿vale? Eh, sí, la verdad es que tendría que cerrar cosas. ¿no? Vale, voy a cerrar bueno, el Max, por ejemplo, también, que ahora mismo tampoco lo necesitamos. Y ya está, vamos a intentar quitar esta tarea. Si sí, no se va a quedar aquí hasta la eternidad. Si me deja. Vale, eh, vamos a abrir otra vez. Eh, vale. Vengo de VFX, pues sí, está bastante interesante. Luego, pues lo mismo, cada uno trabaja con sus cosas. Eso si vais al cine, pues tenéis otro otros programas probablemente, otro workflow. Pero bueno, de videojuegos es, es un poco especialito también, ¿no? Estoy a hacer dos mallas, tal. Pero bueno. Eh... También, perdona si me dejo algo, porque la verdad es que, como voy así rápido, quizá no se entiende, pero bueno. Vale, he probado aquí. Sí, que tenemos que volver a sacar nuestras referencias. Importante: texturizar en Unreal. Eh, ¿Cómo que texturizar en Unreal? Eh, ¿Qué te refieres? De poner materiales. Eso para Enviro, por ejemplo. Pero bueno, eso tampoco es texturizar, eso es más tema de shading materiales. Eh, para un objeto generalmente metes un material con sus mapas, a no ser que, por ejemplo, tengas un modelado con, con custom normas. ¿sí? Eh, pues es que depende. O sea, ¿qué opino? Pues eh, tampoco opino, o sea, es más lo que, lo que pida, ¿sabes? Es para el escenario tengo que hacer una, unas escaleras, ponte. Pues le meteré sus, sus streams y le meteré sus texturas y, y lo romperé por geo un poco a lo mejor y tal. Eh, material PBR es esto. O sea, el PBR es, un, es el shader, este PBR. Eh, y luego, si tengo que hacer este grifo, pues lo pintaré en Painter a no ser que me digan que va a venir por por materiales vale y que va a tener el custom normal imagínate aunque también se le puede meter un normal y luego meter también sus streams y sus cositas eh, pero pero eso depende si una sed es bastante grande de tamaño sería mejor hacerlo con más de un mapa UES? Eh, muchas veces depende de lo que te digo de, de lo que te pidan a veces en una set le dices, oye, ¿puedo hacer esto con dos? Y te dicen, sí. O no, tenemos que meterlo todo en uno. ¿Vale? Tengo, yo qué sé, una pistola con, con una correa. Ponte, ¿vale? Y la correa igual la puedo hacer con un plano con transparencia. Pero igual solo me dejan meter un mapa. Entonces lo tengo que meter todo a cholón en uno. Eh, depende un poco de, de proyecto. O sea, todo esto tampoco es eh, un workflow. ¿Vale? O sea, esto es, depende de lo, que, de lo que te pidan. Entonces, vale, aquí en Painter todo se ve un poco más plasticoso. Pero bueno, luego lo metemos a, a marmo y tal. Se suele ver mejor. Eh, como veis, he estado un poco trasteando por aquí. Cosas importantes. Mmm, al venir a Painter, voy a ocultar todo. Vale, al venir a Painter pues realmente solo tienes que hacer tu proyecto nuevo, eh, DirectX si es Unreal, OpenGL por ejemplo en, en Unity, usa OpenGL que es todo positivo, ¿vale? Eh, depende un poco de proyecto, resolución pues la que te pidan, esto estaría en 4K, generalmente se suele usar 4K ya para, para casi todo y luego lo rescalan re a 2K o 1K, ¿vale? Y añades tus mapas, así lo típico. Luego, eh, eh, añades tus mapas, tal. Ve que te, los que te falten, los que necesites, ¿vale? Pues, por ejemplo, que te gusta más el curvature de, de Painter, pues lo, lo pongo aquí y lo bakeo aquí. Que quiero mi AO de, de Bakes de Mármol y quiero otro AO del Low. Puedo hacer un doble y combinarlos, ¿vale? Depende un poco. Yo generalmente, pues bakeo casi todo, vale, sería el workspace, normalmente no me sirve para nada pero bueno, igual tenéis algún generador y tal, que te pueda ser útil lo puedes quitar, posición generalmente tampoco sirve para nada y thickness, yo thickness a veces lo uso también como como base para poner alguna cosilla, entonces sí que suelo meterlo ahí, pero bueno eh, también tenéis el shader que os interese, vale por ejemplo aquí tengo un PBR metal sin transparencia ni nada, vale porque obviamente aquí no hay nada que vaya a colgar una tela o que vaya a ser transparente, yo que sea de cristal o lo que sea, ¿vale? Si es por ejemplo una hoja, tendremos este PBR de, con alfa. si tenemos algo que va haciendo poco a poco, pues sería este PBR, ¿vale? Con blending, y si no pues simplemente un método ¿vale? eh, Luego también hay algunos, algunos proyectos que te darán su propio shader o que dirán, vale, necesitas otro, ¿vale? Eso depende un poco también. Una vez lo tenemos aquí, es, es bueno comprobar que no hay ningún fallo de bake, ¿vale? Que está todo bien. Lo comprobamos, le damos vueltas, le metemos, por ejemplo, este de aquí, este material chusta, ¿vale? Y vemos que todas las UVs están bien, que no hay deformación, tal, ¿vale? Podemos ver también nuestros cortes de uves. Y una vez hecho eso, pues empezamos a lo que es texturizar empezar por ejemplo con el plástico que no lo tengo hecho aunque el resto está a medias también pero bueno si nos da un poco de tiempo vale tengo este plástico lo que suelo hacer es meterle una base por ejemplo esta base tenéis que pensar qué quiero quiero que tenga un color quiero que tenga grandes y el metal pues a cero obviamente vale eh, metal x suele ser 1 0 aunque podéis meter 0,5 en algunas ocasiones 0,25 0,75 Depende un poco, pero suele ser metálico o no metálico, ¿vale? Meto mi biscolor, le damos un random, así un poco de plástico, así brillante. Y lo que suelo hacer es pasar de, de más nuevo a más antiguo, o sea que lo voy más o menos como reventando ¿no? el proceso. Luego, ¿qué necesita? Pues generalmente le hago una variación de color, vamos a llamarla color bar. Uno, y nos fijamos bien en todo este tipo de materiales que tenemos. Entonces, vemos por ejemplo que por cavidades, con estas sombras, podemos simular un poco más de naranja oscuro. Y por todo esto de highlights, podemos simular un poco más de brillo, ¿no? tirando más a blanco. Entonces, podemos añadir una máscara negra. Nos vamos aquí a proyecto. Y podemos usar un generador o directamente meter un fill. ¿Vale? Meto mi amino oclusión, ponte, y un levels. ¿Qué hago con esto? Presiono Alt y clico. Ve lo que me está haciendo esta, esta máscara, ¿vale? Y lo que quiero hacer es aislar toda esta parte ¿no? de Amen oclusión. Por tanto, simplemente lo movería hacia este lado y lo invierto. Ya tengo esa parte, ¿vale? Y toda esta parte de AO. Igual le meto pues, un, un naranja más oscuro, ¿vale? Tiro hacia naranja y lo oscurezco un pelín, ¿vale? Y ya le va dando un poco más de color. Está muy exagerado, pues lo desaturo un poco. O lo que puedo hacer es mantenerlo saturado y simplemente quitarle opacidad. ¿Vale? Todo esto va a ser como muy sutil, pero veis que nos dan ahí unos tonos, ¿vale? Que lo vemos y ya nuestro objeto tiene otra pinta. Lo mismo hacemos, por ejemplo, con, con este Highlights, ¿vale? Voy a llamar así, por ejemplo, y yo siempre parto de algo similar. Entonces, una vez más, miramos que nos está haciendo la, la máscara y en este quizá pues quiero, por ejemplo, este AO, pero lo quiero por los otros, ¿vale? Por toda la zona de, de luz. Y puedo moverlo, por ejemplo, al otro lado. En general, quitar un poco, o si no, puedo coger también mi curvatura, ¿vale? Y una vez más, jugar con esos levels, ¿vale? Yo lo que suelo hacer para highlights es usualmente coger el, el de curvatura. ¿Vale? nos ha quedado un poco sucio, de set, pero bueno, podemos baquear otro aquí. Painter suele baquear un poco mejor el curvatura, y si no, pues, le podemos poner un filtro, le metemos un blur y lo que nos hace es ya un poco mejor ese efecto podemos recuperarlo con un levels por ejemplo vale y ya tenemos definida esa zona como veis yo aquí cambio de color y lo pongo tirando a blanco por ejemplo y veis cómo eso ya tiene otra pinta no entonces quitamos estas dos capas que se ven bastante bastante plano también ya le damos un poco más de, de magia ¿no? a nuestro asset Igual que hemos hecho esto, podemos ver otra referencia y decir, vale, eh, el plástico por aquí por el centro por temas de sol se ha oscurecido, ¿vale? <laughs> eh, ¿Por qué no usas una máscara? Puedes usar una máscara, o sea, cada uno tiene su técnica. Eh, bueno, lo he dicho, de hecho, que puedes usar una máscara. Entonces, eh, como quieras, realmente, o sea, sé libre. Yo os estoy enseñando un método que yo tengo más control, ¿vale? Pero como queráis. Vale, entonces, eh, ¿todo esto se deja así tal cual? Pues obviamente no. Esto como que, si fuera un asset nuevo, quizás sí. Pero quiero envejecer un poquito el plástico, ¿vale? Darle un poco de, de tema. Entonces, ¿qué hago? Tengo todo esto más naranja oscuro, ¿vale? Y lo que hago es meterle, por ejemplo, un fill. Y voy a romper... Un poco, pues, toda esa perfección de, del cambio de color. Le voy a meter, por ejemplo, un grunge. ¿Vale? Y digo, vale, ¿qué grunge me viene bien? Pues quizá uno así a grandes rasgos, quizá alguno que tenga como agua, vale, que haya ido como. También tenéis que pensar en lo que se suele llamar storytelling, ¿no? Que es como, ¿qué queréis contar que le ha pasado? A este grifo, o sea, es un simple grifo, pero esto de aquí probablemente le meteréis unos scratches porque se ha usado para, para por aquí donde se agarra, ¿no? O sea, con la uña o le has dado con, con un metal, le has enganchado para abrir el grifo porque estás a dos metros. Pues le das unos scratches. Aquí le puedes poner una pintura que se ha ido quitando con el tiempo, ¿vale? Aquí entre las juntas igual ha perdido agua y le podemos poner pues un poco de óxido, ¿vale? o un poco de Mo, podemos por aquí también meterle algún alfa con algún Mo, ¿vale? Pues eso, esto por ejemplo, igual lo has ajustado en algún momento de tu vida, ¿vale? Entonces igual le hacemos también unas marcas de, de que está desgastado por, por ajustar, ¿no? Esta tuerca, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis que pensar muy bien todo eso si queréis una set pues realista. Todo esto también depende mucho de... Para que lo vayáis a usar y cuánto tiempo os den, obviamente. Pero bueno, entonces he puesto un triplanar para que todo me lo, me lo haga bien y no me marque tantos cortes en las U's, ¿vale? Eh, como no sé hasta qué nivel lleváis ya de, de Painter, pues tampoco os voy a meter mucho más en la cabeza, ¿vale? Con, con este plástico. Pero bueno, ya podemos hacer nivel de hacer puntos de ancla, meterle, pues por ejemplo, este metal. Meterle nuestro, nuestro alfa, tal, ¿vale? Y hacerlo todo por puntos de, man, de anclaje, o sea, por ancor y que y que nos afecte también ese, por ejemplo, ese óxido que le hemos metido, ¿vale? Eso igual necesitaría otra entera. Aquí es que he estado explicando un poco todo el workflow y quizás se me ha echado un poco el tiempo encima, pero bueno. Eh, vale, a este, por ejemplo, le damos una escala de, vamos a poner 6 por ejemplo para que nos tengamos más ahí y lo que vamos a hacer es multiplicarlo probablemente vale para que no rompa un pelín y aquí pues podemos ponerle más balance menos balance vale o si no yo que sé quiero que afecte a los bordes pues me voy a un efecto que me haga más esos bordes vale a ver aquí a veces pues eh, sabes lo que te va a hacer y otras veces simplemente vas probando o sea, realmente tampoco yo sé muchos por ejemplo sé lo que me va a hacer el multiply divide la el el subtract el difference overlay y tal vale pero otras veces pues bueno puedes probar algún otro entonces por ejemplo le voy a dar aquí contraste la que me va rompiendo y aquí pues vemos que nos ha estado rompiendo un poco ahí vale quizá este no es el mejor grunge para meterle aquí pero bueno, así como un poco de ejemplo, podemos meter quizá otro. ¿vale? Eh, lo mismo pasa aquí con las highlights. Si veis, eh, en este metal que he hecho aquí, eh, que todavía me falta un poco, pero bueno, he estado intentando simular no este, sino algo más de este estilo, ¿vale? Entonces. Eh, si veis, todos estos highlights que he hecho están demasiado rectos y esto va a quedar muy mal. Y esto simplemente pues porque no lo he roto, ¿vale? Todo esto, tenemos estos highlights, ¿vale? Y veis que probablemente le he metido un grunge o no está muy bien metido, ¿vale? Entonces le meto así el grunge y veis que ahora es muchísimo más natural, ¿vale? Se siguen viendo por ahí, ¿veis? Pero es mucho más natural. Vale. He estado trasteando con, con Anchor Points y tal para hacer este efecto de, de, de este modo, creo que es, ¿no? Pero bueno, le falta una vueltecilla. Probablemente. Eh, lo he llamado Dirt. Bueno. Vale, lo tengo aquí. Simplemente que tiene. Aunque esto lo voy a tener que hacer bastante más cantoso. Vale. Tengo esta capa de Dirt que me hace esto. ¿vale? Lo que he metido es varios. empezado por, un, por una Meloclusion y simplemente he ido hacia arriba, metiendo una Grunge y como recortando un poco esa forma perfecta para que me haga pues todas estas irregularidades de mod, los puntitos y tal. ¿vale? Simplemente le he metido un Anchor Point y lo he pasado arriba para hacerle una variación de color dentro de la propia máscara. ¿vale? Y esto me, me actúa en la máscara donde estoy haciendo también este modo. Pero bueno, esto habrá que darle una vuelta. Los anchor points poco amigables, no, solo hay que pillarlos. O sea, los anchor points tú piénsalo como máscaras. Yo paso una máscara de arriba a abajo, ¿vale? Simplemente es, eh, tengo esta máscara. Esto es mi anchor point. Esta máscara, ¿vale? La pillo y la pongo aquí vale y aquí si veis es la misma máscara y trabajo sobre esto o sea sobre lo blanco vale y lo negro pues no me afecta son bastante buenos por ejemplo os podéis hacer un anchor point para todo lo que tengáis de ao o de highlights o tal y lo vais llamando cuando lo necesitéis vale en vez de estar metiendo el mapa todo el rato por ejemplo se pueden crear tus propias eh, capas en designer y luego pasarlo a painter sí sí mi material es, y materiales y si podéis también podéis usar eh, podéis usar, que se va a decir, pixel, eh, ¿vale? Y coger materiales ya realistas y pasarlos. Y sí, sí, todo lo que queráis. Se pueden usar también alfas, ¿vale? Por ejemplo, si me hubiera dado tiempo, os iba a mostrar cómo meterle, pues, algún alfa de. A ver dónde hay. De numeritos y tal, ¿vale? Pero bueno. Y luego trabajar el randes. Pues si veis, tengo mis capas, si le dais a C, tenemos la máscara donde estamos, tenemos aquí el base color. Vale, tengo que definir siempre muy bien la silueta en todas y cada una de mis capas, ¿vale? Aquí el base color se ve que es un grifo, ¿vale? Se ve perfectamente solo con el base color. Aquí tengo bueno el hit de este. Tengo aquí mis randes y una vez más está definido. Los bordes de las siluetas están definidos. También los bordes de faila están definidos. Lo veo y digo, vale, es un grifo. No es como un recorte aquí en, en blanco y negro, ¿vale? Metallic, pues eso, el mo probablemente no sea metálico. Todo el lado más, pues sí, igual lo podéis poner 0,5, ¿vale? Y vais pasando. Y luego este sería, bueno, mi normal todavía. Y eso. También. Le he metido aquí un paint antes, porque creo que lo he borrado. Y una vez más, aquí, si veis, es el mismo proceso. Tengo aquí mi material, yo lo que parto. Es, bueno, se me va a echar el tiempo, me queda un minutín. No <laughs> me cancha. Vale, eh, tengo por ejemplo mi base, que sería este color, que le meto primero Pues un surface que me hace estos, como este desgaste, ¿no? Estos poros, para que le den un poco de gracia al mirarlo de un poco más de lejos. Le meto un, una variación de color por todas esas zonas oscuras, le meto una variación de color por todas esas zonas claras, le meto un es diferente porque aquí está más pulido del uso. Le meto pues otra capa por aquí en AO Después le meto otros son de color verde de mo, ¿vale? Otras highlights para que me recupere silueta y le meto, por ejemplo, pues una especie de rust ¿vale? Esto de por ejemplo que tenemos aquí una referencia, ¿ves? de este color, porque no todo el metal obviamente tiene óxido de hierro, ¿vale? tenéis que ver muy bien con qué estáis trabajando y luego lo mismo aquí aquí simplemente bueno si quitamos el, el mo ese que tampoco me está quedando muy allá ya le daré una vuelta pero bueno le da un toque vale de hecho esta se ve muy oscura una vez que quitamos eso es alguna de por aquí puede ser dónde está esto Igual es en la base y todo. Sí, vale. Pues esa base está un pelín oscura. Bueno. Vamos a recuperar un poco ahí, ¿vale? Bueno. Eh, pues lo mismo. Base, surface, que nos hace esos poros. Veis que he jugado aquí con un grunge de noise. Y con los leves lo que he hecho es quitar información, ¿vale? Luego una variación de color azul muy sutil, pero veis que si la quito se nota. ¿Vale? Una diferencia de ranes, otra variación de color, ¿vale? Un poco más moradito y luego ya pues todo ese óxido, ¿vale? Aquí de hecho creo que lo hice porque cuando le metes eso se queda un poco, poco clarito, pero bueno, pues dar algo así, ¿vale? Vale, vamos a ir cerrando, si os parece, aunque os dé mucha pena dejarme. Y bueno, os voy a enseñar un poco, pues un render más o menos, ¿vale? A ver, voy a activar la capa de plástico, aunque está ahí medio sin hacer, pero bueno. Y ya vemos que tenemos ahí algo, pues un poco interesante, ¿no? Aunque bueno, habría que seguir metiéndole un poco de, de caña. Vale, pues iba a dedicar más a texturas, pero siento mucho eh, que se me ha echado un poco el tiempo, pero bueno. Eh, espero que hayáis aprendido pues, cosillas, al menos, y que mejoréis un poco vuestro workflow. ¿vale? Venga, un saludo a todos.